Así que se desplaza hoy y empieza aquí con una cascada. Entonces tiene más largo y más vueltas que esto. Entonces nosotros lo que hicimos fue achacar aquí unas piscinas geométricamente, dejando dos lados construidos, o a veces tres, y de manera que uno por lo menos sea natural, la roca. Entonces, después le pusimos una pasarela que va llevando a todas las piscinas y termina en la cascada. El río, que el estero que venía corriendo por el medio, nosotros lo repartimos en todo el ancho, por debajo de la pasarela, para que tenga un murmullo de fondo, que haga que los gritos y las cosas de la piscina no se sientan. Entonces, este es lo que en realidad da la privacidad de la piscina, es el ruido del agua, corriendo entre las piedras. Después dijimos, bueno, aquí tiene que haber unos lugares para cambiarse y unos baños. Entonces hicimos una terraza de madera, y encima se construyeron los baños, que son cuerpos aislados, cubiertos de pasto, para que no se incendien y para que estén aislados, y para que estén aislados de la temperatura. Lo mismo acá, lo fuimos repartiendo. Entonces, cerca de cada piscina hay baño, hay lugar para poner tenderse al sol y hay lugar para cantar. Y eso se va repitiendo, y entonces el resultado es el fruto del cumplimiento de este objetivo.